trata de la puesta en valor de la renovación de nuestro capitán, de Álvaro Arroyo, un jugador que vino al Albacete Balompié cuando el Albacete Balompié no competía en fútbol profesional y bueno, que ha ido creciendo, asumiendo todos y cada uno de los retos, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo con el Alba, y que yo creo que sin ser una persona de la tierra o un canterano del Albacete Balompié, yo creo que está perfectamente arraigado y creo que representa y simboliza mucho todos los valores de este club y todo lo que quiere el club, ¿no? El poder crecer, el poder ser más grande, pero sin esa pérdida de identidad que yo creo que hoy en día en el fútbol es tan necesaria. Por eso quiero agradecer a Álvaro que haya decidido seguir acompañándonos en este viaje, que haya decidido seguir creciendo con el Alba. Y bueno, voy a hacer también la palabra a Mauro para que pase una valoración deportiva de Álvaro. Buenos días. Bueno, como comenté previamente, bueno, cuando salió en las redes, creo que una persona que se incorporó al club en un momento delicado, seguramente, creo que se ha ayudado mutuamente, porque él tampoco estaba pasando un buen momento, y creo que al final con el trabajo, la humildad, la honradez, de un lado y de otro, de la entidad y del propio jugador, ha hecho que crezcamos juntos y que, bueno, que tenga este premio de la renovación. Nosotros estamos muy, muy contentos, entiendo que él también, aunque no fue fácil, esta no fue fácil, pero bueno, ya les digo que estamos muy contentos, él también lo está, su familia lo está, bueno, creo que él ha ido creciendo también con el club y a nivel deportivo, pues este año ha dado un salto más en su capacidad, ya que ese grado de polivalencia que el año pasado tenía en esa línea de tres o jugando como carrilero, este año se ha consolidado también como central, por lo tanto, tenemos un futbolista que nos puede ayudar en muchas partes del campo y creo que es un futbolista necesario para la plantilla. No solo ya a nivel deportivo, sino a nivel humano, dentro del vestuario, con nuestros capitanes, la persona identificada. Entonces, bueno, creo que todo es favorable y todo va a cumplir los requisitos para que siga con nosotros. Va a estar 2 años más con nosotros, esperemos que sean de muchos éxitos y bueno, que tenga toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Le cedemos la palabra ahora a Álvaro y posteriormente estaremos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Bueno, gracias a todos por venir. Nada, primero agradecer tengo que agradecer a mucha gente, ¿no? En especial a mis compañeros que son los principales responsables, ¿no? De que yo pueda trabajar día a día, de los éxitos que está teniendo, ¿no? Este club, ¿no? A toda la gente que trabaja en el club, a mi familia, a mis amigos, ¿no? Que bueno, al final son parte del día a día y hacen que esté aquí, ¿no? Como he dicho, yo estoy muy orgulloso, ¿no? de llevar este escudo, ¿no? y de poderlo llevar 2 años más, ¿no? Porque, como bien han dicho Mauro y Víctor, yo cuando llegué a este club, la verdad que bueno, era una situación delicada, ¿no? Conmigo, y bueno, desde que llegué todo el mundo me ha tratado fenomenal, las cosas han salido fenomenal y bueno, al final, pues bueno, yo y mi familia, ¿no? Estamos muy, muy orgullosos, ¿no? por estar aquí, pertenecer a esta familia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradecer a todo el mundo el trato que me ha dado desde el primer día y nada, y la verdad que estoy muy contento por esta ampliación de contrato. Bueno, a ver, había intereses, ¿no? Pero bueno, como te he dicho otras veces, al final yo lo que quería era quedarme aquí, ¿no? Entonces, a mí no me importaba y aunque tuviera que esperar un poco, yo sabía que se iba a hacer porque, bueno, cuando las dos partes están interesadas, están a gusto y contentas en un sitio, la verdad que al final, antes o después, se llega al acuerdo, ¿no? Y bueno, así ha sido. Bueno, el objetivo que tenemos que hacer es ganar este domingo al Majadahonda, ¿no? Y luego ya veremos. Esto, como ya sabemos, es muy, muy largo. La segunda división es muy, muy difícil y ponerse objetivos que cuando quedan tantos partidos me parecería un error, ¿no? Entonces vamos a pensar sobre el partido del Majadahonda, a seguir la dinámica que estamos llevando de trabajo, de ilusión y vamos a seguir por ahí. Bueno, a ver, ese era el objetivo, ¿no? Yo cuando vine aquí venía, sabía el club que venía, ¿no? Y la intención era esa, ¿no? Entonces,
independientemente de la situación que yo viniera, al venir al Albacete Balompié yo sabía que venía un club grande y que el objetivo era estar lo más arriba posible, ¿no? Y bueno, pues se dieron las circunstancias para que subiéramos y mira, y hoy en día estamos aquí. Pues mira, para mí es un orgullo muy grande por todo lo que representa este club, por todo lo que me ha dado el club y por todo lo que representa a todos los aficionados, ¿no? Cuando vas por la calle y hablas con cualquier aficionado que te para y te habla del Albacete, la verdad es que el sentimiento que tiene la gente es inmenso, ¿no? Entonces, poder representar a toda esa gente, a mis compañeros, al club, y ponerte el brazalete cuando sales ahí, la verdad que bueno, pues es algo increíble. Da igual que seas capitán, que no lo seas, te pueden expulsar en cualquier situación y a cualquier jugador. No lo sé, mira, lo bueno que tenemos este año es que hay una plantilla muy competitiva y todos los que han jugado cuando han tenido que jugar lo han hecho fenomenal. Entonces, bueno, ahí ya es una decisión del míster, la que todos nosotros lo tenemos que poner difícil. Entonces, bueno, ahí esa pregunta se la dejamos para que la comente el míster. Bueno, pues los que nos han abonado, que se abonen, ¿no? Porque el equipo está haciendo un trabajo increíble. Creo que estamos disfrutando no solo los aficionados, ¿no? Sino los jugadores y la gente de fuera de aquí de Albacete, que domingo tras domingo nos están viendo, creo que también están disfrutando, ¿no? con este equipo. Entonces, bueno, pues se está notando, ¿no? Esa ilusión que tiene la gente, ¿no? Domingo tras domingo, pues se está viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo animo a la gente a que venga a vernos, a que se abone, porque, bueno, puede ser un año muy bonito. Bueno, cuando comenté la última vez que estuvimos aquí que el tipo de perfil de futbolista que más nos hacía falta, pues es cierto que esa posición no podemos precipitarnos, como bien dije, tenemos que esperar a que puedan suceder otro tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, todavía queda mucho tiempo, ¿no? De hecho, no se ha abierto el mercado aún, ¿no? Queda todo el mes y preferimos ir con cautela. Como bien dije, tenemos un grupo tan cohesionado y un grupo tan bonito, ¿no? Yo creo que lo palpamos todos desde fuera, ¿no? Lo que es el ambiente de ese vestuario, esa plantilla, que el futbolista que venga pues tiene que integrarse perfectamente y tendría que, a partir del día que se incorpore, pues poder estar las órdenes del míster, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, muy meticulosos, muy cautelosos a la hora de tomar esa decisión. Vamos a ver, te comento, sobre el tema que tú dices del Valladolid no tenemos absolutamente nada, no se han puesto en contacto con nosotros. El propio portero está, como bien dije, integrado también, está entrenando fantásticamente y bueno, nosotros hasta el día de hoy pues contamos con Caro hasta final de temporada, ¿no? Que pudiera surgir, bueno, a nivel contractual, creo que ya lo expliqué, no puede salir. Eso no quiere decir que si el chico nos pide salir o el club que tiene sus derechos nos pide salir, pues bueno, podremos buscar una alternativa. De hecho, a día de hoy no lo contemplamos y si aún así fuera y sucediera, pues evidentemente tenemos nosotros en nuestra base de datos toda la información sobre porteros que pudiéramos incorporar en caso de que eso sucediera. Pero ya te digo que no lo contemplamos a día de hoy. Bueno, yo creo que Darío está cumpliendo los plazos adecuados para su crecimiento. Salió de juvenil la temporada pasada, está haciendo una muy buena temporada en el filial, ha ido convocado dos veces y bueno, es algo que tendríamos que valorar, ¿no? En su momento dado, ¿no? Nosotros tenemos el club como tal mucha confianza en el crecimiento de Darío. Actualmente pertenece al Madrid, pero bueno, no descartamos que pueda algún día pues seguir con nosotros, pues pertenecer a la Albacete. Pero creo que es algo que, al igual que digo que es hipotético la salida, pues imagínate la incorporación o la subida de al primer equipo de un portero como Darío o cualquier otro filial. Bueno, nosotros estamos abiertos siempre a cualquier posibilidad, ¿no? No solo de llegadas de futbolistas, sino de salidas también, ¿no? Evidentemente, cuando es futbolista que no cuenta con minutos, pues se puede entender que nos soliciten salir, pero no es el caso. A día de hoy está todo el mundo muy comprometido con la entidad, con el proyecto, el equipo está bien, el ambiente es muy bueno, entonces es algo que, como te digo, que no valoramos. Llegado su momento, si algún futbolista, como te digo, nos pide salir, lo estudiaríamos y lo valoraríamos, ¿no? En función de que si las dos partes saliéramos beneficiadas,
tanto el propio futbolista porque tiene un sitio para poder jugar, o nosotros para poder incorporar a otro jugador que nos pueda ser más importante, o el míster podría utilizarlo más, pues lo valoraríamos. Pero ya te digo, tenemos que tener mucha precaución con ese tipo de movimientos, porque a veces sale un futbolista, llega otro, y para que estén en la misma situación, pues no es más adecuado. Sí, vamos a ver, el tema de Jeremy Vela es que a nivel contractual se están cumpliendo los parámetros para que se renueve automáticamente. Entendemos que en breve quedará renovado. Bien, estamos acercando posturas, hemos hablado, pero bueno, es algo que llevará su tiempo también, como la de otros tantos, ¿no? Lo que pasa es que la de otros tantos, pues a lo mejor no lo sabían, porque con Arroyo, con Tomeo, con Acuña, etc. Y con John estamos llevando los mismos plazos, ¿no? El otro día lo estuvo comentando, que estábamos ya, pues, bueno, que habíamos hablado y demás, y bueno, intentaremos llegar a un acuerdo lo antes posible, pero sabemos también cómo es esto, ¿no? Que hay que aceptar la postura. Bueno, yo creo que es obvio que no pensábamos que el equipo a día de hoy estuviera como está, ¿no? Es cierto que o teníamos la ilusión cuando estábamos armando la plantilla, que teníamos un equipo, yo decía, creo que dije esta frase, que el equipo era bonito y tenía que convertirse en bueno, y creo que el equipo a día de hoy es un buen equipo. El equipo ha ido madurando, entiendo que no fue fácil, porque el otro día estaba mirando y eran 14 incorporaciones, cuerpo técnico nuevo, director deportivo nuevo, era toda la parcela deportiva era completamente nueva, o prácticamente nueva, y bueno, se ha dado la circunstancia de que todos esos factores pues se han enlazado muy bien. Eso ha enganchado a la afición, ustedes también han sido partícipes de todo esto, porque también crean estados de opinión y siempre ha sido favorable, gracias evidentemente al trabajo de ellos en el terreno de juego. Y bueno, yo creo que todo ha sido, pues siempre hemos venido con esta parte favorable, les digo, y que el equipo ha ido creciendo, ¿no? Y sí es cierto que quizás al principio el equipo empezó a andar, tenía cosas, se le veían cosas, pero hubo partidos en los cuales no estuvimos todos los acertados que debiéramos estar. Hubo partidos, quizás a lo mejor esa falta de experiencia de algunos jugadores jóvenes, como bien saben, pues se nos escaparon algunos puntos, pero ahora estos mismos futbolistas y este mismo grupo, yo creo que desde hace 8 o 10 jornadas están empezándoselo a creer, están sabiendo de sus posibilidades, están con esa confianza de que podemos ir a cualquier campo a ganar. Luego ya el resultado puede ser cualquiera, ¿no? Pero salimos al campo con la intención de ganar. Somos un equipo atractivo para el espectador, para la gente del fútbol. La gente nos llama o nos pregunta, la gente quiere ver a los Albaceteños. Yo creo que todo está saliendo muy, muy bien. Esperemos que siga así. Ya no pido que sea mejor, sino que si se queda así estaríamos súper contentos. Y sí me gustaría decir también que llevamos 18 jornadas, 2 derrotas. Sí, eso no es normal, menos un equipo armado como se armó nuevo, ¿no? Entonces, llegará un momento en los que el equipo pierda 2 partidos, 3 partidos seguidos, esté 5 jornadas sin ganar. Le pasó al Huesca el año pasado, tuvo 7 jornadas sin ganar, quedó campeón, imagínense, ¿no? Si hay margen, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando más unidos tenemos que estar, no solo ya dentro del vestuario, que lo sabemos, y cuerpo técnico y club, sino también el entorno, ayudarnos, porque sabemos lo que nos está dando este equipo y lo que nos ha dado y lo que nos puede dar, ¿no? Entonces, si en ese momento en el que en las 42 jornadas no tengamos o no estemos tan acertados, o por sanciones, por lesiones, pues el equipo baje su rendimiento o sus resultados, es cuando más unidos tenemos que estar y seguir planteándonos ese objetivo que, como bien digo, como bien dice Álvaro antes, es partido a partido. Porque al final, básicamente, con 34 puntos, lo más probable es que quedes colista, ¿no? Entonces, lo que nos dice ahora es que tenemos 34 puntos, que estamos a falta de 16, si no me equivoco, y luego a partir de ahí, cuando lo consigamos, que sí esperamos conseguirlo, evidentemente, pues a partir de ahí, como dije, ir partido a partido, con la humildad con lo que lo estamos haciendo, con la confianza y con la ilusión, jugar con todos esos factores. Yo creo que a veces es más importante que incluso tener grandes futbolistas o individualidades. Y al final también mucha incorporación nueva. Los finales tienen el componente de que cuando vienen chicos de juvenil, tienen que pasar ese proceso
de 8 o 10 jornadas en los que se adapten a la categoría nueva, a ese tipo de competición, a jugar con jugadores veteranos que vienen de incluso de categorías superiores. Y creo que ha alcanzado también, paralelamente, junto con el primer equipo, parece, ¿no?, ese grado de madurez en el que ya está compitiendo bien, está ya manteniendo los resultados, está sabiendo jugar al otro fútbol. Entonces todo eso hace que el equipo, pues bueno, que esté clasificado como está. Y bueno, y tenemos máxima confianza no solo en los chicos, sino en el trabajo de Frank. Yo creo que en este momento, pues, a excepción del División de Honor, que una categoría más complicada por el potencial de otros equipos, yo creo que tanto el filial como el primer equipo, pues estamos muy contentos con el trabajo de la gente. Es algo que y vuelvo a repetir, que seguramente ninguno de todos nosotros en junio o tras el partido de Tenerife, pues hubiéramos pensado estar en esta situación, ¿no? El problema de que es cuanto mejor está el primer equipo, más difícil es llegar a él, evidentemente, ¿no? Normalmente siempre los futbolistas canteranos, cuando llegan a primeros equipos, suele ser porque el primer equipo está mal, porque hay problemas económicos. Entonces a veces no se hace por estructura, sino por necesidad. Es decir, se tira de este jugador y luego resulta que se hace futbolista, ¿no? La ilusión mía y la del club es que logremos crear ese tipo de estructura para que año tras año podamos subir uno o dos futbolistas dentro de la plantilla de 24, 25, 23, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos hacer eso año tras año, pues evidentemente tendremos de aquí a 7, 8 años, que esté Mauro Pérez, esté Víctor, esté quien esté en el club, si se genera eso, pues bueno, tú vas creando activos, vas generando futbolistas y, bueno, e identidad, ¿no?